Santiago Font, artista palentino, artista multidisciplinar. Si nos acercamos a su arte, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues vais a ver pinturas y objetos en movimiento, lo que se llama arte cinético, ¿no? Que simplemente son móviles, objetos que tienen movimiento por motores, mecanismos que yo cojo por ahí y los uso para otros fines, ¿no? Entonces a veces sorprende que un objeto que está hecho para estar quieto, como son los muñequitos de Bellas Artes, que tiene mucha gente, que es un objeto pop, pues anda, ¿no? Entonces, o el caballo de Bellas Artes está hecho para poner una posición y dibujarlo, pues anda. Y luego en las pinturas sí, también siempre se busca un poco lo... Hay una cita de Baudelaire que decía que el arte o la belleza tiene siempre algo de extravagante. Y esto, bueno... Santiago Font, artista palentino, artista multidisciplinar. Si nos acercamos a su arte, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues vais a ver pinturas y objetos en movimiento, lo que se llama arte cinético, ¿no? Que simplemente son móviles, objetos que tienen movimiento por motores, mecanismos que yo cojo por ahí y los uso para otros fines, ¿no? Entonces a veces sorprende que un objeto que está hecho para estar quieto, como son los muñequitos de Bellas Artes, que tiene mucha gente, que es un objeto pop, pues anda, ¿no? Entonces, o el caballo de Bellas Artes está hecho para poner una posición y dibujarlo, pues anda. Y luego en las pinturas sí, también siempre se busca un poco lo... Hay una cita de Baudelaire que decía que el arte o la belleza tiene siempre algo de extravagante. Y esto, bueno, la línea del surrealismo es mi tema, ¿no? Yo pinto figuración, porque la gente cuando sueña, sueña figuras, sueña cosas identificables. Lo que pasa es que cada uno le da un sentido, le llega de una manera, pero en fin, o sea, es pintura figurativa. La gente, no, yo no puedo explicar una puesta de sol, ¿no? No tiene sentido. Entonces cada uno, cada persona puede juzgar y no se trata de que no entiendas, porque no se trata de entender nada, se trata de que te llegue, te sorprenda, te haga gracia o te... provoque alguna reacción y no hay por qué ser nadie es más listo que otro para decir no, es que tú aquí tienes que ver, tú ves lo que te parezca a ti ver. Ponernos delante de un cuadro para sentir o para emocionarnos sin tener que entender el porqué. Sí, no hay que entender, yo creo que el arte, el problema es que la gente, que querer entender el arte es como querer entender las puestas de sol, es... ¿tiene algún sentido? Y por ejemplo también cuando vemos, también tiene obra cinética, obra en sí, movimiento, que... Bueno, sí. Santiago Font, artista palentino, artista multidisciplinar. Si nos acercamos a su arte, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues vais a ver pinturas y objetos en movimiento, lo que se llama extraño, diferente, ¿no? Y bueno, han salido unos cuantos cuadros, pero...
Santiago Font, artista palentino, artista multidisciplinar. Si nos acercamos a su arte, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues vais a ver pinturas y objetos en movimiento, lo que se llama extraño, diferente, ¿no? Y bueno, han salido unos cuantos cuadros, pero hay que pensar mucho, hay que buscarlo, o soñarlo, o intuirlo de repente. Ah, esto podría ser así. Esto, ¿no? Ese es el proceso. Valentino, con la carrera de Derecho, pero con una vocación muy artística, siempre, por lo que veo, sí. Y bueno, que sabe lo que es que le publique El País, que le publiquen grandes publicaciones a nivel nacional también, obra, sí. ¿No?, a lo largo de los 90. Sí, sí. Luego he hecho libros para UNICEF, para la Comunidad de Madrid, libros de divulgación sobre derechos humanos y tal. A mí me parece interesante que la gente habla de eso y no sabe muy bien cuáles son. Entonces, estos libros eran para explicar un poco cómo se han ido los hitos en esa conquista de los derechos fundamentales, cuáles son, de qué época vienen, cómo se consiguieron.